Y los tres hombres implicados en el robo a una entidad bancaria hace pocos días en el barrio La América no se allanaron a los cargos imputados. Sin embargo, los presuntos asaltantes deberán responder por hurto calificado y agravado, uso de menores para la comisión de delitos, porte ilegal de armas de fuego y secuestro extorsivo agravado. Recordemos que uno de estos sujetos salió armado con un niño a quien habría tomado como rehén, mientras que los otros dos hombres tenían a dos personas agarradas por el cuello y apuntándoles con armas de fuego dentro de la entidad. Por ahora, los implicados permanecerán retenidos en un centro carcelario, mientras que el menor de 17 años fue puesto a disposición de la unidad de infancia y adolescencia. Al revelar nuevas imágenes de cómo se pretendía cometer el hurto, una de las uniformadas que atendió la situación contó algunos detalles. Al momento de llegar, nos percatamos que hay al interior del banco cuatro sujetos que tenían como rehén a los funcionarios. En el momento pues tomamos las medidas de prevención, las medidas de seguridad, y ya es cuando uno de los sujetos sale con un rehén, con un menor de edad, ya se neutraliza. Inmediatamente procedemos a ingresar al banco y darle captura a los tres que se encontraban al interior.